Antioquia se suma a la tendencia mundial de crear cementerios ecológicos. Y ahora, más allá de ser un espacio para honrar a sus muertos, también se convierte en una galería al aire libre. Aquí está la historia: un cementerio-galería. Jardines de Montesacro, ubicado en Itagüí, Antioquia, ahora cuenta con un espacio artístico en donde el paso al más allá se fusiona con la estética. Dentro del cementerio Montesacro tenemos este espacio que se llama Bosque de Vida. Como pueden ver, acá en este espacio tenemos esculturas, tenemos cuadros, tenemos diferentes representaciones que los artistas nos manifiestan que quiere comunicar el bosque de vida. Esta, por ejemplo, es la zona ancestral. Aquí las cenizas conforman un trabajo artístico. Cada una de estas piedras contiene cuatro miembros de una misma familia. Es un lugar hermoso, lleno de flores, lleno de pajaritos, la vegetación. Entonces, mire que aquí venimos a traer nuestros héroes queridos que ya no están con nosotros. Entonces, cuando los venimos a visitar, no nos vamos a encontrar con lápidas, no vamos a encontrar tumbas de pronto eh, mal arregladas, sino que vamos a encontrar todo ese espacio hermoso. El bosque de vida es un concepto innovador de reposo de cenizas. Es el primer cementerio ecológico de Antioquia, donde se integra el desarrollo paisajístico, la optimización optimización del espacio y toda la parte de conservación del medio ambiente y la memorialización para los seres queridos que tenemos acá. Este es un homenaje a la vida, un tributo que de manera ecológica vincula el arte con el fin de la existencia.